¡Vaya programa! ¡Un programa para saber cómo viven los galegos! ¡Pues que me pregunten a mí! ¡Uns viven mejor y otros viven peor! Si no fuese vivir en China, pues sí no tendría mérito, porque no sé cómo viven los chinos, pero aquí, con abrir los ojos, pues ya está, ¡qué carajo! ¡A ver de qué va hoy! ¡Os cascos históricos! ¡Vaya programa! ¿Y sabes por qué se llaman cascos históricos? Porque a única manera de andar por eles é con casco, porque si non caes unha pedra na cabeza de como están. Mira como está eso, toda pedra e sin redebar. Se non lle puxeron unha man de pintura, ainda bueno. ¡Hala! ¡Mira aí! A rúa de San Pedro, mira como a teñen, toda adoquinada. Non saben ni asfaltar os que a fixeron. Mira ti como está todo. Eu que facío cos cascos históricos é pasarlle unha paleadora, tirar todo e construir chalés. Que eso sí que era bonito. ¡Vivir aquí, pero en chalés! ¡Mira qué cousas! Pues sabes unha cousa, Paco. A mí vivir aquí parece un programa moi instructivo, sabes? Porque, ademais, os cascos históricos son algo que temos que conservar, que son cousas do noso pasado. Cousas do teu pasado tamén era túa tía Inés. E ven que incineraste o día que morreu. E non a conservaste no congelador, que iso era o que tiñas que facer para conservala. Pero dis máis que burradas, Paquiño. Se non che gusta iso, cambias, e xa está, home. Para, Luisa, mira. Mira que... A muralla de Lugo. Mira que cousa tan bonita aí. Ai, mira todo, mira as pedras como as teñen todo. Que preciosidade. Antes sí que sabían traballar e facían todo o movimento desa pedra sin tractores nin sin pis. Sí que sabían traballar daquela, fíjate. Que bonito. Mira. Aquí na Lugo,